What's going on? Welcome, welcome, welcome to another Jenny Live. Hope you're having an amazing evening. Join us in miamitv.com. I'm gonna have to get used to that one. <laughs> without the, first, it was without the channel, then without the HD, and now it's just miamitv.com. Awesome. Anyway, join us. Uh, I know, I know, we left some topics uh, halfway done. I have a little fly on my, my face, but um, but we can continue today. So if you remember and you want to go ahead and give us topics for the show, please be my guest. Um, if uh, we just activated. el email, by the way, I know that Enrique was posting our new email, Jenny, at miametv.com yesterday. Um, I just enabled it today. So, FYI, if you have sent emails, then I have not received them. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en vivo, en directo nuevamente con otro Jenny Live. Espero de que estén teniendo una hermosa noche. Únanse a nosotros en miamitv.com. Digo, me voy a tener que acostumbrar bien de a poquito a, a decir la web así cortita. Empezamos uh, hace que 15, 16 años ya con Miami TV Channel. Después más cortito Mayby TV HD y ahora TV.com. Qué rico, que ya me acostumbraré muy rápido. Bueno, tenemos. <coughs> Unos temas que quedaron ayer a, a medio tratar, me gusta que estamos haciendo la media horita de programa porque nos da un poquito más de dinamismo, al menos a mí, saben de que después de más de 1.500 programas de Jenny Live, pues hay que, hay que, hay que darle a, a la lengua, ¿no? O sea, hablar y hablar y hablar y encima de temas que... Siempre siempre hay algo nuevo, ¿no? O sea, el temas de la vida siempre hay algo nuevo para hablar, pero pero um, bueno, uno va cambiando hasta de perspectiva, yo siento a través de los años. Deme un segundo mientras abro aquí YouTube. Aquí estamos. Uh, ¿cómo están? Hola, pequeña. Hola, ¿cómo están? Hey Evan. No, uh, we only post lives. If it says live in YouTube, then we're live. Welcome. Good morning, 9 a.m. <clears throat> you stay healthy and beautiful, always from Singapore. Hi, Singapore, how are you? <clears throat> Cómo estamos? Hola, Alejandro. Bienvenidos. Hey, Jen. Welcome, um, Trent. Rio, um, looking great today. Thank you. Um, is this a rerun? No, we're here. It's magic. Yes, a little magic. Carlos, bienvenido. Cómo están? All right. So, what's in your mind today? God, I have so many things in my mind, but there are so many things that I cannot freely talk about. Um, but let me just say that there is a a really big movement happening energy-wise in our galaxy overall, and um, and yeah, our our planet is bound to have some shakes this year. And by that, I don't mean earthquakes. I mean like. Generic, you know, overall kind of shakes. And there are, for those that believe in these things, there are, um, you know, visitors and beings from other places that are working to help us prepare for all these things. So um, I've always said, just like yesterday, we were talking about social energy, and I'm like, all you have to know, you guys, is to keep positive. If you can keep positive, if you can stay vibrating high, then, you know, everything is going to be okay. You just, Have to remember that. Bueno chicos, eh, una a nosotros. Estamos con el chat de miamitv.com y el chat de YouTube. Bienvenidos. Love your top. Thanks, Colin. What's up? Welcome. Um, for some reason, my chat is coming and going. I don't know if I'm doing something wrong. There you are. There it is. 365 programas más, Jenny, desde Galicia, España. Hoy, oh, ahora que lo dices, suena como una eternidad. <laughs> Bueno, no, ni porque lo hagamos todos los días, si vamos a ser honestos, también agarramos días de que yo soy de las que digo, si no me siento bien para salir en cámara, no salgo, prefiero, ¿no? O sea, uno tiene que estar bien, más que nada si quieres transmitir eh, buena onda, alegría, paz, ¿no? Si no estás bien, no, 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 yo soy de las que cuando no me ven es porque pues esa noche me, me tocaba descansar. Um, Hey Jenny, whoa, hey Dell, I learned so much from you over the years. I'm an empath and I've been able to really understand my abilities with your help. Thank you, bless you, beijus, beijus. Awesome, Adele, welcome. Uh, tell me a little bit about being an empath. Interesting. Did Enrique just totally photobomb me? Me acaba de sacar mi de la fama, Enrique, no? Saludo. De repente veo una camiseta roja yo. Y eso que le tengo que decir, por favor, si vas a salir en cámara, cámbiate las camisetas porque tiene un montón de camisetas del mismo estilo y el mismo logo y dice, bueno, puedo tener 20 y las roto y él es feliz así, ¿no? Pero bueno, bueno, hablando de eso, empezamos un año nuevo, chicos. Ustedes saben de que yo no compro ropa, no uso ropa en todo el día, así que me van a ver repetir todo lo del 2024 así para no Sumar a la contaminación. Um, golden yellow are Jenny's best co colors. You think so? I like gold. Um, I've been called golden girl a couple times by my hairdressers. They say no matter how hard we can, and even even the the bronze of the skin, it's like no matter how hard we we try to get that blonde off of your hair, it just does not last. <laughs> so yeah, a little blonde girl. Um, Indonesia, love to see you, Miss Jenny. Uh, awesome, David. Welcome. The last seminar in 2023, Jenny, was beautiful. Oh, I'm glad you were able to join us in the seminar. If you guys are wondering, we do uh, public, free seminars on Sundays. Um, Usually, around twelve o'clock noon, so you can join us there. and basically, it's to calm your calm your mind, to calm your energy. Um, you know we focus a lot on breathing. we focus also on absorbing energy the way that at least I am able to send energy to you guys. And uh, I, I've realized that for the past couple of seminars, I've kind of like I, I, at some point, I start falling asleep, and I'm like, "What? Wait, no, I can't. I can't be the one to fall asleep." <laughs> but then I'll tell everybody, "If you fall asleep, it's totally okay." Just because the purpose of a good meditation is actually getting so relaxed that you do stop having that control over your body and that control over your mind all the time. So yeah. So I'm glad you started uh, 2024 with the best energies. Hola Jenny. Wow, i learned Desde ti, sí, sería from you. Much, muchísimo de ti a través de los años. Yo soy empático, dice, y he podido entonces ahora entender mis habilidades con tu ayuda. Eh, que Dios te bendiga. Besos, besos. Qué lindo. Eh, pues me alegra mucho, yo creo, de que no hay muchas guías para personas que tienen dones energéticos o, sensi o sensibilidades, así que, pues siempre sí, por supuesto, lo que tengan en duda y, y tengan preguntas, ya saben que me pueden escribir, que no hay problema. Y a veces sí, a veces lo hablamos, pero fíjense que en el mundo hay tantas personas y tantas familias. Hola, feliz año nuevo, chicos. Sí, aquí, ¿qué? ¿Dónde? Ahí está. En el mundo hay tantas personas y hasta tantas familias que. En cierta época, normalmente es cuando las personas cumplen eh, una década de año, reciben lo que nosotros le llamamos dones o esferas blancas. Estas esferitas blancas son las que hacen que la persona tenga algún tipo de sensibilidad o, o pueda aportar, ¿no? llevar en su cuerpo algún tipo de energía más fuerte a lo de las almas normales. Eh, no significa que sean personas... Eh, ni mejores ni peores que las normales, solamente de que hay muchas personas en el mundo que en cierta edad reciben eh, estas esferas y simplemente significa de que si sienten ese llamado de poder tener eh, ese llamado de, de trabajar para la luz, ¿no? En realidad es eso, eh, de querer ayudar, o sea, de tener esa sensibilidad abierta y, y, y poner a otras personas a veces por encima de tus por encima de tus preferencias, porque estás aquí para ayudar, pues... Eso es muy bonito y es algo que creo que está sucediendo cada vez más en personas que están despertando esas ganas de, ¿no? Y el movimiento es fuerte y es grande, y les digo de que sí van a haber muchas cosas malas y muchas cosas eh, difíciles, situaciones difíciles, perdón, siempre digo cosas, suena muy mal. Eh, pero pero la luz siempre gana, ¿no? O sea, la luz por eso siempre hablamos de energía positiva, para que ustedes estén siempre brillando lo más que puedan y. Sí, no hay, no hay, no hay negatividad que nos gane, chicos. No se preocupen. Eres una inspiración. Hola, Gustavo. Gracias. Hi, Falcon. You just made my day. Awesome. Yeah. I love making people's days. Um, gla golden, el dorado y el negro es bueno para mí. Gracias. Galactic energy. I love it. It's like Star Wars already. Yeehaw. I love it. I'm not kidding. Like, have you ever looked at a movie that is like a Star Wars kind of thing? themed and you think maybe to think that this is actually real in some place around the galaxy, because there is so much that we don't know, and there is already so much coming about and coming to the light that has been hidden for so long. But uh, you bet your ass that there is a lot of things that you see in movies that are totally sci-fi based that are a reality. <laughs> um, so yeah, th there is a lot of stuff to be told. But you know, then there's that that thought. Of, of well where's the proof <laughs> right so um, some things you rather just not talk about you know and just leave it as that really personal or small group kind of experience but um but yeah i mean we do see that there are things moving right if you look at the world if you, you look at the universe i mean not only climate wise but ev in every single level there is revolutions happening so our planet affects who knows how many amount of other planets in this galaxy or other galaxies? So, um, you know, they're mere planets like the Earth, just like us, but that are totally more advanced. Um, and yeah, there's more and more beings making contact with more and more people. So it's good, I mean, it will get to the point where those people will not it will no longer be crazy because we will uh, we know that there's a world with a bunch of crazy people i'm one of them okay <laughs> um, we all have a little crazy in us right but but the moment that this mass uh, Contact that's being done. Uh, it will get to the point where it's just okay. There's there's no more to deny You know, yes, there's be, there are beings here. Some are good. Some are bad But the thing is that the good are here and they're gonna be here to help us through all this chaotic um, situations that will be happening and if it does get to the point where it gets so 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 delicate or dangerous bet your ass that we will be transported out of here i know how crazy that sounds but if you're in the star wars movie with me then that is the thing that's why i've always uh, for the past 16 years of doing the show i've always talked to you guys about vibration your vibration has to be high whatever you believe or don't believe in i don't give a shit <laughs> just Elevate high, okay? Elevate your vibration. That is gonna be your protection towards anything and everything that will or will not happen. Hopefully nothing happens and this show is just going to be looked at as one, one another crazy show. But um hey it's not a bad recommendation right to elevate your vibration i mean you're not harming anybody on the contrary you're going to be you're going to be doing a lot better in life and in everything you ever expected so take it or leave it <laughs> um, i was abducted by aliens in 2014 those dudes are wild <laughs> okay well you know what i'm laughing but Anything is possible. So if that happened to you, then sure, uh, I, am, I am. in no in no case to to say that it didn't happen to you. So you might be joking, you might be not, but there are people that have actually gone through that. So um, again, you know, there's good and there's bad, you guys. <laughs> what do you think? Best vibes. Cheers to a great 2024, Marcelo. Un abrazo, amigo. Qué lindo que, que estés con nosotros. Estábamos hablando un poco, un poco. Dicen, wow, entonces ya empezamos a hablar como Star Wars. Dicen, ya estamos en esa, en esa onda, ¿no? Nueve <laughs> de la mañana en Singapur. ¿Cómo estás? Eh, ¿Dónde se fue? A ver, una energía galáctica, me encanta. Esto ya es Star Wars, hija. <laughs> Literal, o sea, hay tantos, tantos movimientos y la Tierra ya empezó su, su ciclo nuevo, ya está, empezando, ya está entrando en esta nueva vibración donde muchos de ustedes hasta lo pueden sentir, si se están sintiendo un poco más sensibles que otras veces, eh, si están empezando a sentir quizás que tienen un llamado hacia algo en particular, no entienden qué. Normalmente eso lo que... Son señales para que si tú eres un trabajador de luz, que suena raro en español, trabajador de luz, pero vamos a decir como que un guerrero de luz, vas a estar siendo contactado, vas a estar siendo. Eh, van a haber mensajes que se te van a presentar, sean personas, hasta quizás en películas, van a haber mensajes en, en tus sueños, eh, vas a empezar a sentir quizás algún tipo, un tipo de. De ansiedad o incomodidad en, en encontrarte, en encontrar eh, respuestas. Cada vez eh, me conozco con más y más personas que están pasando por esto y qué bonito, me encanta, porque eh, sí, efectivamente estamos llegando a esos, a esos años, eh, vamos a decir, como que de pico más alto donde van a haber grandes cambios eh, y con esto, por supuesto, muchos desastres naturales. Por lo tanto, siempre les digo de que antes de la. Eh, de el, o sea, primero la tormenta y después viene la calma, pero lo importante es que siempre vibrar fuerte, vibrar positivo, vibrar alto. Eh, pueden creerme, no creerme, no importa, pero no es un mal consejo que les diga que vibren alto. O sea, al fin del cabo no es que estamos diciendo chicos, crean en el Área 51 y que aliens nos van a salvar. <laughs> eh, al fin del cabo, lo, lo más importante es que sea lo que sea que vaya a pasar eh, y yo me puedo sentar aquí y decirles todo un montón de cosas que sé que van a pasar, pero de, por un lado solamente traería un poco de miedo, lo cual no es el propósito. Y por otro lado, ¿qué importa? O sea, lo que importa es que si tú no trabajas en ti mismo, si tú no trabajas en tu vibración, en tu cambio personal, eh, pues todo esto te va a afectar como va a afectar al resto del mundo. Entonces, lo importante es eh, enfocarnos en lo que podemos cambiar, mirarnos al espejo, ver qué es lo que podemos mejorar de nosotros. Y, y bueno, que sea lo que tenga que ser, ¿no? O sea, por lo menos tú diste todo de ti para poder estar en esa mejor versión. Pero sí les puedo comentar de que hay movimientos y hasta desesperación por ciertas eh, razas extraterrestres de, de querer ayudar para cuando vengan, estos momentos de, de, cuando vengan estos momentos de limpieza, que es lo que le llamamos momentos de limpieza. Buenas noches, Falcón. Eh, pues si llegase a un punto donde no, donde estemos realmente en riesgo, aquellos también que están vibrando alto, pues sí créanme o no, van a haber seres esperando para poder, eh, vamos a decir, como que teletransportarnos o sacarnos mientras pasa todo el cambio en este mundo y luego eh, volver a empezar. O sea, no, no estamos hablando de, de casos de un fin del mundo, sino quizás eh, ciertas situaciones donde pues, van a ser bastante catastróficas. Eh, así que bueno, lo más importante, como siempre hablamos, es tu vibración. ¿Qué tal vibras? Imagínate si tienes que subir, y no, no tienes que creerme, eh, eh, imagínate si tienes que subir alguna nave y de repente eh, no, pues no puedes porque la vibración de esa nave para poder moverse está en cierta cantidad de hertz y tú solo estás vibrando en cierta cantidad de hertz o sea no es que no quieran llevarte sino que no pueden Um, ya cada vez hay más información sobre el tema de los eh, aliens, cada vez hay más información de, histórica sobre el tema de, de extraterrestres, de que ya están acá, ya hay gente clasificada, ya en, en México y Estados Unidos ya hicieron una ley eh, espacial de defensa legítima, me olvidé de comentar este tema, gran, gran, gran éxito para eh, el investigador Jaime Maussan, lo cual obviamente un triunfo para mí. México porque fue el que empujó todo esto y finalmente antes de fin de año lo hicieron legítimo, empezó todo en México, así que bravo. Eh, imagínense después de tantos años de, de seguir esas historias y ser llamado loco y, ¿no? y la gente que lo siguió. Eh, pues finalmente tener esa posición en, 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 tan tan importante, ¿no? Podríamos decir que bueno importante para los para los humanos, pero energéticamente pues no no tiene importancia. <laughs> um, bueno chicos estamos también si sí, tengo el chat de Miami TV. Hey guys, um, oh thank you for the rose. <laughs> Saludos cordiales desde Medellin, Antioquia, Colombia, Sud America. ¿Cómo estás? Bienvenido. Love you from India. Hi, India. How are you? YouTube's sexiest podcaster. Thanks. What's up, man? How are you tonight? I've been following you since the Miami TV days. You came to a nocturnal club I managed. You come so far. I'm so proud. Oh God, we've been to so many nocturnal clubs. <laughs> but um, tell me the name. Maybe I'll remember. <laughs> it, it's been, yeah, it's been such a long road. But you know what? It's been such an exciting road that. I wouldn't change my life, my life for, for anything. It's just every day there's something exciting. Every day there's something different. Um, and I don't think anybody does what we do. So that, that also makes me feel, you know, a little different. <laughs> Feliz año, ¿cómo estamos? We would be the perfect couple. You're stunning and the definition of perfection. Oh, come on. Now, how, how would you possibly know that? <laughs> I feel like people see that right through a screen, but it's like, you, know, you really have to get to know somebody to know if you're compatible. Um, amo los temas energéticos. Eh, yo también son mis favoritos. Jenny, tú, eh, feliz año lleno de dicha y felicidad para ti. Un abrazo, un abrazo, feliz año Fabián también. Saludos desde Ecuador. Diosa, ¿cómo estás? Dice, yo te sigo desde los días de Miami TV. Eh, viniste una vez a grabar en un club nocturno, un club nocturno que yo manejaba y desde entonces has venido muy lejos. ¡Wow! Estoy muy orgullosa de ti. Y esta es la persona que dice que, que yo lo he ayudado a, a sacar su parte sensible de, de don. ¡Qué bonito! Pues dime el nombre del club, capaz que me acuerdo. Pero, wow, sí que hemos recorrido, no sé, no sé, Enrique, ¿tienes un número de la cantidad de discotecas que hemos recorrido? No, digo, ¿cuántas discotecas hemos recorrido? ¿Cuántas discotecas? No, no, no. Ah, programas, no. Mil No, no hay forma. No, no hay forma. Mil discotecas. No le creo. <laughs> bueno, muchas eran repetidas también, ¿no? Igual es como que, como ahora en Tulum, o sea, encontraste un lugar que es como tu casita, entonces querés siempre ir así, ahí, porque te sentís segura. <laughs> um, I absolutely believe... Many of the concepts in Star Wars and Lord of the Rings—so much to learn from contemplating the logic and scientific reality of some of these ideas. There is a show that—not a show, sorry. There's a new movie that came out. I can't remember the name. Maybe you guys uh, can, you know, enlighten my mind right now. It's out on Netflix. It came out last week, and it's about intergalactic wars. Um, so, according to this communication of something that I am personally uh, ha getting this information from—from from, from a family member that is getting this information. It's a guy that channels, right? This particular. Um, he's been channeling for over 20 years, but he channels this particular. Um, commander from a ship, okay? I, this, it's exactly like Star Wars. And and they're saying that there are three planets in in this galaxy right now that are in that kind of stage of war and that reflects in our planet causing wars in our planet. So, um, so th again, it sounds like a movie out of science fiction. Um, if you guys want me to tell it, I'll get all of the info tomorrow and we'll have that kind of sci-fi, you know, sci-fi show. But, um, but this movie that we were watching the other night with Enrique before New Year's, I, I look at him and I'm like, we're, we're sitting here, you know, like idiots watching this movie, which was great, you know. But at the same time, like this is this is probably happening somewhere in the galaxy. I'm like, it's just, they just haven't gotten gotten here yet. And he's like, yep. <laughs> I'm like, yeah, this is true. Come <laughs> um, on, now, what's what, where would you want to go if there was an unlimited and and you know unlimited imagination-wise kind of planet where, where would you want to go if you had the possibility of inventing an idea of a planet uh, would you want to have a body would you prefer to just be all energy um, you know what if it's a planet of bears uh, teletubbies you know, <laughs> care bears oh man i would go to your house but it's safe here you'll be safe here <laughs> Eh, ya empezaron los desastres naturales con el terremoto en Japón, sí, y también hubo un eh, horrible, eh, que en paz descansen. 300 y, pica de, y pico de vidas que también fueron perdidas en un avión que estrelló en Tokio en el aeropuerto. Eh, ¡Wow! Qué horrible. Yo creo que una de las peores formas de morir es quemado. Ni me lo quiero imaginar. Um, pero sí, ya empezaron los desastres naturales, los volcanes están activos. O sea, ya no son conspiraciones, chicos. Ya estamos en, en, en el año 2024-2026 es donde van a ser como los años definitivos. Pero del 24 al, 26, como yo, perdón, del 24 al 25 más que nada. Eh, pues con fuertes y fíjense fíjense los búnkers que están haciendo los multimillonarios muchos que ya los tienen pero también eh, unos en particulares como el dueño del CEO de Facebook no que de repente de la nada compró no sé cuántas hectáreas y está haciendo un búnker masivo eh, en Hawaii en Estados Unidos entonces no son <laughs> Hay cosas que saben que obviamente no le van a decir al público general porque ¿qué pasaría? Pues un caos. Entonces, eh, simplemente hay que mantener la calma y al fin del cabo todos morimos. Así que no se preocupen, no son la excepción. Yo tampoco soy la excepción. <laughs> todos en algún, en algún momento vamos a morir. O sea, en realidad esa palabra no existe. Vamos a trascender. Lo que hay que hacer es llegar a ese momento lo más y positivos posibles, pues para que nuestra trascendencia, si es una palabra que la acabo de inventar, creo, <laughs> eh, pues no sea tan dramática, nada más. ¿Cuándo vienes a Chicago? No tengo planes por ahora de hacer mi tour, aunque quiero hacer un tour por Estados Unidos haciendo los seminarios. Pero me dijeron que no me apure, que todavía no es el momento. Así que tampoco quiero empezar mis seminarios y desmayarme en la mitad. Eh, ¿Qué es lo que me están diciendo que va a pasar? Por lo cual, porque todo es un entrenamiento, ¿no? Eh, pero bueno, ya, ya vendrá, ya vendrá. I take a trip to one of those planets in the 50s sci-fi movies that were populated entirely with women in bikinis. You, you would go to a, a Playboy planet, right? How, how many? Man would choose this. Ay, ay, ay. Dice, yo iría a un, eh, si tuvieran que elegir en un planeta para viajar, si, si, si yo te diría, o alguien te diría, a ver, te vamos a sacar de este planeta pero te, y te vamos a llevar a un planeta de tu imaginación, ¿dónde te gustaría vivir por el resto de tu vida eterna? ¿Qué elegirían? Me dicen, Thanks, Riz. Dicen, yo tomaría un, un viaje a un planeta como la, las películas de, de ciencia ficción, donde son solamente mujeres en bikinis y que no envejecen, ¿no? Me imagino. Eh, pero eventualmente terminan, o sea, ya no hay... Y, ¿Y tú tendrías los hijos o cómo sería el tema? <laughs> ay, ay, ay. A ver, feliz año nuevo. Gracias, igual para ti. Saludos a la familia Jiménez de Puebla. Saludos todos los días, te sigo. Fuerte abrazo, feliz año. Spanish language, Spanish language has never sound sexier. Eh, estamos en vivo lunes a viernes a las 8 de la noche, hora este. Estamos en Tulum. We are fledgling local uh, iteration of an intergalactic species called human beings. We are simply Earthlings amongst a wider s human species. The titans, or dragons, or sky faults, et etc., walk amongst us. There are so many names. Uh, the ones that are communicating with this family member, um, sorry, family members, teacher, uh, are called the. Uh, hum humitas or umitas. Um, it's really interesting. I've been following the tra the trail for a while because I want to make sure that this family person doesn't get themselves involved into a cult, although it kind of feels like it. <laughs> um, but but corroborating some of the stuff that they're getting and some of the stuff that my meditators are perceiving, and it's like holy shit some of this some of this might be actually real so you know everybody has when you work in in a spiritual world when you work with energies everybody has their teachers right or, or people that you that that guide you kind of okay so so it's always when you hear something out from the outside it's like yeah let me just corroborate it and it might take months for that to be done but um but yeah got to watch out for the family members <laughs> and just be careful you know whatever it is that you do get yourself involved in as long as if it's helping you for the better and it's making you a better person then whatever <laughs> Um, I wish I go back in time before you fell in love. I like to be that happy man to marry you. <laughs> Thank you. Amiga, my esposa, amiga Jenny, my esposa, ya se viste como tú, aceptó vestir como tú. Estoy muy agradecido por tu comentario las <laughs> semanas pasadas. Ah, tú eres el que me habías dicho de que te, te encantaría que tu esposa se vista como yo, ¿no? Bueno, eh, espero, me imagino que, que has dicho como corresponde la petición para que lo acepte. Qué bonito. Eh, para los que no estuvieron, simplemente le dije, pues que nunca compare a una mujer, porque no hay nada peor que la mujer piense de que querés que me vista porque querés, la, la quieres ver a ella en mí, ¿no? No, o sea, simplemente qué bonita te quedaría esta ropa si es que te sientes cómoda. Pero sí, cada uno. Yo creo que si la Um, do you believe there's an exception to the rule when it comes to men just giving up to relationships, just focusing on raising the best kids possible? What rule are we talking about? And who makes the rules? I'm so tired of rules. I don't like rules. <laughs> um, you know, speaking of, I think like there's there's so many points of views when it comes to rules of so many uh, in so many situations and levels of, of um, society, right? And at the end of the day, if it's something that resonates with your energy, if it's something that makes you happy, and you know that you're doing the best effort to become that better version of yourself, then there's nothing you're doing that could possibly be wrong. If you're not harming anybody, if you're just focusing on your progr progress, if you're focusing on your on your family's progress. Um, i'm having trouble with the o <laughs> uh, then, then be sure and just be relaxed that you know you're doing everything you can and i think that's the most important thing that you don't give up so no there's i don't know what rule you're talking about but exception on relationships i think the right person will come along when the time is right so just continue doing what you're doing if you're being a good father and teaching your kids you know it's something good uh, because what we need in the world today is just good people we don't need more mathematicians, we don't need more, you know, nerds. Uh, well, we're all, we're, all learn, uh, we're all nerds in some way, right? But what I'm trying to say is that book smart is one thing, but good people is something that, you know, goes a long way. So you could, you could learn along the way, but um, that is something that is just shared with love, and I think that's the most important thing. So make sure you're raising good people. <laughs> Um, Jenny, ¿crees de que hay una excepción para aquellos de nosotros quizás que simplemente... Nos dimos por vencidos a las relaciones eh, donde solamente me estoy enfocando en criar a los mejores niños posibles. No sé de qué regla estás hablando. Creo que no existen reglas para esto. Simplemente creo que eh, tú tienes que darte cuenta de que si estás haciendo lo mejor que puedes para brindar lo mejor de ti y ser la mejor versión de ti, entonces no hay no hay nada no hay nada malo en eso. Al contrario, o sea, no 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 es que seas o no una excepción. Siempre cuando Estés convencido de que lo que estás haciendo es, es bueno y te sientas positivo y te sientas que estás progresando, eh, que no le estás haciendo daño a nadie, y pongas tu mejor esfuerzo, pues entonces al fin y cabo, la persona que es para ti llegará cuando el momento es el correcto. Mientras tanto, no te desesperes porque. De nada sirve que le prestes atención a algo que quizás simplemente no te corresponde ahora, porque te sacaría de ese enfoque que les tienes a tus hijos. Así que paciencia, que las cosas llegan a su debido momento. Things come at the right moment, you know, just patience. It's so difficult to be patient sometimes. All right, guys, they're telling me to shut up here, so we're gonna see you tomorrow. <laughs> um, Deben tener prioridad por el mundo, dice todos los presidentes. Eh, y principales potencias deben tener prioridad por el, por el mundo y no por hacer bombas nucleares. Así es. Araripina, abrazos. Um, Jenny, en japonés solo murieron cinco personas del avioneta, los, avión, los del avión se salvaron. ¡Ay, qué bueno! No sabía. Vi la noticia así rápido y dije, vi el avión quemándose y fue como que... Uh. Bueno, qué bueno. Menos mal. Creo que fue en tierra, ¿no? O sea, que eso también debe haber ayudado un montón. Bueno, me alegra mucho. Gracias por avisarme. Todos estos temblores es por el calentamiento global, los gobiernos deben tener proyectos para este problema, darle prioridad y no estar en, en la guerra con Rusia y Croacia. Eh, el tema del calentamiento global también es algo... Que les digo que alguien lo está acelerando eh, eh, descabelladamente. Sí existe, pero no iba a ser tan rápido como lo es, y eso es simplemente porque pues se pusieron a jugar a propósito y a hacer armas que está públicamente publicado, armas que controlan el clima. Entonces eh, ya ex ya existe un país que tiene su propio sol para tener energía renovable todo el año. Me parece genial la idea. Quién sabe, los efectos secundarios no los sabremos eh, todavía. Pero sí, el ser humano hoy en día lamentablemente está tratando de jugar a ser Dios y eso. Eso es inaceptable en el so we're going to oh thank you for telling me uh, only five people passed away in the airplane crash. The rest were saved. Oh, awesome. Um, thank God it was on the floor, right? I think that definitely helped. So, uh, thanks for telling me. I just saw the like the news and the picture and it was like I think that would probably be the worst way to go would be Burned. That that that's something that I do not I, I do not wish on anybody. We're all gonna die. None of us are exempt from dying. It's just or let me rephrase that transcending because that's what we do. We leave our material behind and we transcend to a new dimension. Um, but the thing is that when we get to that point, however it is that we go, we don't suffer, right? And we get there as positive as possible so that our transition is as beautiful as possible. All right, loves. We'll continue now in Miami TV uh, with a positive energy meditation seminar. Uh, go ahead and subscribe to MiamiTV.com if you want to join us. We do these Monday through Friday. And uh, we have our Naked Kitchens and Naked Yogas and over 6,000 shows on demand. See you tomorrow. If you have topics, please uh, go ahead and send them over to Jenny at MiamiTV.com. Uh, make sure you use the subject topic. That way they will get to me. If not, they'll kind of be lost in the waves. Um, and we'll continue tomorrow. Stay positive, guys. Nos vemos mañana a la misma hora, 8 de la noche, aquí en MiamiTV.com. No se olviden de suscribirse en MiamiTV. Eh, tenemos más de 6,000 programas en On Demand que pueden ver. También tenemos nuestros seminarios de meditación con energía positiva de lunes a viernes, después de los Jenny Lives. Eh, los hacemos los domingos para los que no pueden ser miembros eh, entonces, no se olviden también los domingos a las doce en Misionenergia.com. Y nos vemos mañana a la misma hora aquí por Jenny Live. Eh, envíenme temas si tienen alguna pregunta o tema particular a jennymiamitv.com. Besitos. Buenas noches. Good night, guys.